Muy buenas tardes amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares en esta nublada tarde del lunes 18 de junio, un inicio de semana que pues esta semana es la penúltima en cuanto a campañas políticas, finaliza el próximo domingo y posteriormente tendremos de lunes a miércoles todavía actividad política, entraremos en una veda electoral y posteriormente el domingo 1 de julio saldremos todos a las urnas a emitir nuestro voto, así que si usted todavía no conoce algún candidato o no los ha podido o ha querido escuchar, hágalo, todavía tiene 10 días, 9 días para poder ponerse en contacto con ellos y escuchar cada una de sus propuestas. Y el día de hoy, en el tema que le pone saborcito justamente a esto que ya está por finalizar, me refiero a las campañas políticas, es el tema de los debates y por qué los candidatos le temen tanto a estos ejercicios en los que se supone tienen que expresar cada una de sus ideas. Déjeme mencionarle que la candidata del Verde a la Diputación Federal solicitó al Instituto Nacional Electoral que se realizara un debate de candidatos a la Diputación Federal justamente del Distrito número 5 del Estado de Jalisco. Son únicamente 4 candidatos. La de Morena dijo que sí le entraba, pero que tenía que conocer el funcionamiento de este debate. El candidato del Movimiento Ciudadano Ramón Guerrero Mochilas de plano no respondió, no le interesa participar, y es que lo hemos visto muy escondido de los reflectores debido a la gran cantidad de escándalos que se han presentado sobre su persona, y pues tampoco hay demasiada actividad en el PRI con César Abarca Gutiérrez como abanderado, tampoco aceptó esta invitación a debatir, y es que la dinámica del debate es muy incluyente, las personas los escuchamos y muchas veces ahí decidimos si vamos a votar por uno o por otro, pero le tienen un miedo impresionante a estos ejercicios. Yo no sé si porque no tienen la capacidad, yo no sé si porque no tienen propuestas, yo no sé si porque no saben ni hablar, tampoco sé si se debe a que no quieren manchar su imagen, a que le tienen miedo a ser señalados, pero me parece puede ser una mezcla de todo esto. Y me tengo que remontar la semana pasada. También hubo una petición al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que hubiera un debate de candidatos a la diputación local por el mismo Distrito 5 del Estado de Jalisco, y de los 9 candidatos, únicamente aceptaron 4, y llamó mucho la atención que la candidata del PRI, Violeta Becerra Osoria, aceptara esta invitación, porque sabemos es una mujer que es muy conocida en la zona de la sierra, que en Puerto Vallarta ha venido haciendo un trabajo muy destacado de campaña y que a pesar de que trae una losa pesada del partido que la representa, tuvo el valor, tuvo los pantalones y aceptó la invitación. Estuvo en el Centro Universitario de la Costa y me parece fue la más destacada de los 4 participantes. Y por el caso contrario está un Luis Ernesto Munguía, que ya fue regidor, que ya fue diputado federal y que en teoría deberá tener la capacidad de ir a estos debates y comérselos a todos porque tiene una trayectoria política muy grande, y resulta que el tipo no es que haya dicho que no, es que ni siquiera respondió a la invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ahí se ve el liderazgo y el compromiso que tienen cada uno de los candidatos. Por un lado, una mujer que viene trabajando muy duro y que al final de cuentas, a pesar de que trae una losa muy pesada, acepta meterse a estos ejercicios de debate, y por el otro lado un supuesto buen político, un supuesto político honesto que tiene una trayectoria interesante en este municipio y en este distrito, le teme a los ejercicios de debate. Yo lo dejo a su consideración, espero que inicie esta semana con muy buena actitud. Le repito, nos quedan 10 días de campañas. Hay que escuchar a todos los candidatos para emitir el próximo domingo 1 de julio un voto acertado, útil e inteligente. Soy Milton Colmenares y le deseo que tenga una excelente tarde de lunes.